spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Después de algunas semanas que he estado de viaje, llegando me operaron de la rodilla, todavía no me han sacado los puntos, ando así con bastón, con bastón y con pepas para el dolor, ¿no? O sea, el mismo house, aunque antes de ayer ya dejé las pepas, sigo medio atontado, medio aturdido. Igual he venido aquí a cumplir con mi jefe Rolando Toledo, que nos explota, pues no. Pero acá estamos igual. Oye, dicho sea de paso, nos hemos enterado. ¿Cómo pasan 2 o 3 semanas y las cosas cambian, ¿no? Acá ya por lo pronto me he enterado de una sociedad, red científica peruana, alias RCP, La Mula, y la revista Poder, que dirige, ¿cómo se llama este muchachito, Pau? Este chiquillo con barba. David Rivera. David Rivera. No, mi amigo David Rivera. Sí. Mío también. Y se ha venido acá con todo su equipo de gente que me dicen que son como 54, ¿no? Es toda una tropa, una cosa, una horda de periodistas económicos ha invadido las oficinas de la RCP. Tan es así que se han tenido que mudar a parte del equipo de la RCP a unas oficinas en Miguel Dazo, en San Isidro. Ya estoy más o menos al tanto de casi todas las cosas que han ocurrido por acá. Después hemos llegado también, nos hemos encontrado con una campaña de Benetton sumamente comentada, muy agresiva, muy provocadora, muy subversiva, en la que ya las deben haber visto ahora en algunos periódicos, las pueden ver acá en el blog de La Voz a Ti de Vida. Fuimos uno de los primeritos en colgarla, ¿no? Nos llamó el propio Benetton, Pedro, en italiano, ¿no? La foto, decía. Y Bachi imposible, los besos imposibles. Y efectivamente uno veía a Benedicto XVI dando un chape, ¿eh? Era un piquito, porque hay que decir las cosas como son, eran piquitos. Benedicto XVI dándole un piquito al imán de El Cairo, ¿no? Una campaña titulada Unhate, contra el odio. Después había otra foto de el presidente de los Estados Unidos, Obama, dándole otro piquito a Hugo Chávez. Luego estaba el líder de los palestinos dándole otro piquito a Netanyahu. Y así, ¿no? Eran como 6, 7 o hasta 8 fotos de este tipo que fueron colocadas con una velocidad impresionante en algunas ciudades de Italia, y a la primera protesta del Vaticano fueron sacadas todas, ¿no? Hemos rescatado algunas, por pronto la de Benedicto, que es la que ustedes acaban de ver. Pero después acá Oscar nos dijo, oye, pero esta fue la foto que le faltaba a Benetton, ¿no? Carlín con Philip Butters. Esa, mira, se le pasó a nuestro amigo Benetton, pero nada, quisimos ponerla acá en un cartel también en la madrugada, en las puertas del local de la RCP, que son las mismas puertas de La Mula, pero Rolando Toledo vino y dijo, no, carajo, no quiero estas cosas acá en la puerta, no me hagan escándalos, me acabo de asociar con David Rivera, ya suficiente, ¿no? Bueno, así están las cosas en el mundo, y para hablar de parte del mundo, de este planeta, hemos invitado a un congresista que no es todavía el congresista interplanetario, pero por lo pronto es parlamentario andino, Beto Adriansen. Beto, bienvenido. Gracias, Pedro, buenos días. O buenas tardes. Es lo que tú quieras. Acá son las horas que tú quieras. ¿Qué tal? Parlamentario andino. Ya vamos a preguntarle los primeros 100 días. ¿Cómo han sido los primeros 100 días del Parlamento andino, Beto? Bien, bien interesante, porque en realidad estamos en la práctica refundando el Parlamento andino, ¿no? ¿Dónde queda para comenzar? En Abancay no está, ¿no? Bueno, la sede queda en Colombia, ¿no? En Colombia. En Bogotá. En Bogotá. Las oficinas peruanas quedan una parte en Miroquesada, al costado de Manhattan. Ya. Sí. Ahí nomás de comercio. Buen café, sí. Estás rodeado por el grupo de comercio.
Y la oficina de la vicepresidencia, porque además soy vicepresidente del Parlamento Andino, queda en Girón, Guayaga. Ah, eres el vicepresidente. Sí, wow, ese tipo de información no me la proporcionan acá. No, pero para uno de los mayores votados. Sí, sí. Mira. No, ahora, ¿votan por ti solamente peruanos o vota o puede votar alguien de Colombia? No, de solamente Venezuela. Votan peruanos. O sea, se votan parlamentarios andinos en Colombia. Si yo soy venezolano no, y yo no quiero votar por mi pana Beto Adrián. No, votan, son elegidos por voto directo en Colombia, Ecuador y Perú. En Bolivia ya. Son designados por el Congreso. Designados, o sea, sí, a dedo. Son 5 por cada país. Ya. Y aquí está Rafael Rey. Ya. Hilaria Zupa. Y Leonardo Tapia y Rafael Reyes ha dicho a propósito sobre la campaña de Benetton que esto es un lobby gay. No sé qué significa, pero tiene una idea ahí de una teoría de la conspiración. Bueno, en paréntesis. Bueno, ¿y tú qué estás haciendo en el Parlamento Andino, Beto? Cuéntanos un poco la experiencia, porque sí. Yo de verdad pienso esto. Es un poco inútil. ¿No? Se la llevan fácil, sí, pues, sí, ¿no? Sí. ¿Qué hace? Bueno, básicamente estamos pues trabajando varias líneas, sobre todo en esta primera etapa vinculadas a los migrantes peruanos en el exterior, ¿no? ¿Ya? Hay aproximadamente un poco más de 3 millones de peruanos en el exterior. ¿3 millones fuera? El 10% de la población, ¿no? Oye, eso es un moco de pago. Es un promedio bastante más alto que la tasa normal de inmigración, ¿no? Solamente en Chile y Argentina hay un poco más de 500,000 de peruanos. En total, sumados. Sumados los dos, ¿no? O sea, Chile, tú nos diste un número ahora. 160,000, 180,000 peruanos. Ya. Que es una migración del año 90, sobre todo. ¿Y toda esa gente está en Santiago o está la gran mayoría, por el territorio? La gran mayoría está en Santiago. La mayoría está en Santiago. Y en el caso de Argentina es aún mayor porque son un poco más de 300,000, 320,000 y la inmensa mayoría está básicamente en Buenos Aires. No en Paterson. No. Donde Aires, sale el Señor de los Milagros. También en Buenos Aires y en Santiago de Chile. ¿También sale? Sí, sale. En Buenos Aires es la primera ciudad más con más peruanos en el mundo, más que Paterson. O sea, los migrantes se van con sus costumbres, con sus tradiciones, con su turrón de Doña Pepa. Cientos de restaurantes peruanos en Chile, en Santiago, en Buenos Aires. Se han sacado guías gastronómicas peruanas en Chile. Ahora, ¿todos son legales o hay mucho ilegal en estos bolsones de peruanos migrantes? Teóricamente todos son regulares, que se llama ahora, ¿no? Porque regulares que están en trámite. Regulares son legales, digamos, por poner en términos. Regulares es la jerga que se emplea en los temas de migración. Ya. Regulares o irregulares, ¿no? Regulares. En el caso de Argentina, hay un convenio de ciudadanía de Mercosur, que tú entras a un país, el cual el Perú se acaba de ir en junio pasado, tú entras y tienes 2 años para regularizar tu situación, digamos, ¿no? Trabajar, en fin, una serie de facilidades. Chile también es firmante de este acuerdo, pero no lo aplican mucho los peruanos y los ecuatorianos, hay todo un problema ahí, ¿no? Entonces, en el caso chileno, el tratamiento de los peruanos es mucho más radical, hay deportaciones de peruanos. Además, en Chile los policías tienen la potestad de dejarte o no entrar al país, cosa que no sucede en Argentina. En Argentina la situación del inmigrante es mucho mejor que en Chile, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, mucho mejor. Yo hace varios años, ¿sabes? Vi una vez un informe sobre migraciones y delincuencia. Bueno, es otro problema. Los peruanos, ¿no? Tenían un rol protagónico. Tienen unos fans, pero los taxistas, digamos, te hablaban también. Usted, pero disculpe, pero sí, son sí, los ladrones. La billetera la ponía en un lugar seguro. Pero en Argentina hay toda una política muy favorable hacia la inmigración en general. Entonces, los bonos del Estado, las políticas sociales, en fin. Ahora, para que tu paso, para que tu tránsito por el Parlamento Andino no sea una vacación. No lo quería decir así, pero uno puede decirlo. Irrelevante, ¿no? Que tenga algo de trascendencia. Sí, fíjate, en este semestre nos hemos concentrado en algunas propuestas. Porque tú, no, dime la verdad, ¿tú no tenías la menor idea cómo iba a ser la cosa o sí? Más o menos, ¿no? Yeah. Pero como digo, estamos reinventándolo en la práctica, ¿no? Yeah. Vamos a presentar un paquete legislativo. Nosotros no tenemos capacidad legislativa, pues lo vamos a tramitar vía la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. ¿Qué consiste en? La primera cosa se está discutiendo ya con el jurado, la OMPE, la Cancillería, el Congreso, la representación parlamentaria en el exterior.
se va a crear una nueva circunscripción electoral. Tipo Italia. Tipo Italia. ¿No? Donde los italianos que viven fuera de su país escogen a un representante o a un parlamentario que los represente. No, ahí van a elegir un parlamentario. Un parlamentario, o sea, solamente varios, uno. No, hay toda una discusión sobre el número que si quieres después te la cuento, ¿no? Pero se va a crear una nueva circunscripción y para lo cual se tiene que modificar la constitución, porque son 130. Ahora vamos a incorporar, estuvo un debate, 4 o 5 parlamentarios más. Y mañana justamente yo voy a sustentar en el grupo de trabajo la reforma constitucional para ampliar el número de parlamentarios. Ahora, si el Parlamento Andino dicta esta ley, eso que es vinculante... No, la va a promulgar el Congreso de la República. Ah, el propio Congreso de la República. Sí. Con ellos es la discusión. Ya. Ahí tuvo un debate. Muy interesante, ¿eh? Sí. Ahí tuvo un debate, el jurado quiere plantear... ¿Y esa idea es tuya? Es una propuesta que ya está hace tiempo, ¿no? O sea, el debate está en el número de parlamentarios, ¿no? El jurado propone uno, que a mí me parece absurdo, uno y ninguno. Tendría que ser peso millonario. No, pero si dice que el 10% de la población peruana está fuera... ¿Cómo hacen campaña? Tienes que ir de Argentina, Chile, Estados Unidos, Italia, no puedes. Y todo dice Buenos Aires, Patterson, Santiago, ¿no? Es más o menos la ruta. Yo estoy poniendo 4 parlamentarios, ¿no? 4. 2 por América, 1 por Europa y África y 1 por Asia. Más todos los continentes. Sí, claro. Porque todos los... Básicamente, eso que no sabemos si en la luna hay vida, porque ahí de repente la luna es un representante entonces, de la luna. Sospecho que va a ser uno para América del Norte, incluyendo México, uno por América del Sur, ¿no? Uno por Europa, que es la más cantidad, pero no sino por Japón, más o menos esa es la tendencia, ¿no? Ahora, en Japón también hay claro, una buena cantidad, sí, ¿no? Sí, ¿hay datos estadísticos? No. Eso es que 100.000. 100.000. 80.000 por ahí. Están básicamente en Nagoya, ¿no? Nagoya. Sí, y eso estamos trabajando, ¿no? Mañana, como te íbamos a presentar ya la propuesta concreta de ampliación del número de parlamentarios. La segunda cosa que estamos haciendo es, hay un problema presupuestal a los consulados, ¿no? O sea, para que tengas tú una aproximada, en Buenos Aires, que viven más de 300.000 peruanos, hay una sola asistente social. Entonces, una sola asistente social. Sí, es un drama. Es un buen consulado, es casi una especie de... Pero mira que no me he sorprendido, ¿eh? O sea, no, esas cosas no, ya no sorprende, ¿eh? Es todo un edificio el consulado el peruano en Buenos Aires, que hay en el centro, ventanillas, colas, en fin, es, y queremos... Tiene movimiento. Mucho movimiento, ¿no? Y queremos... Los peruanos remesan al año aproximadamente 2.500 millones de dólares. Oye, qué plata. Es la mitad de Conga, ¿no? 2.500 millones. Y son responsables de un poco más... pensando en Conga, claro. Pensemos en los migrantes. Y son responsables un poco más de un tercio del turismo que se hace en el Perú. Porque vuelan de vacaciones, a ver a sus parientes, en Navidad, fiestas patrias. Eso deja una cantidad de plata, ¿no es cierto? O sea, claro. Que la gente consume en el Perú. Y eso, tú pagas un IGB por esa cantidad de plata. De ese IGB hay que sacar un porcentaje que vaya directamente a los consulados para sus mejoras, ¿no? O sea, sobre todo los consulados más grandes, Patterson, Miami, Santiago, Buenos Aires, Milán, Madrid, que son consulados con miles de peruanos. Entonces, para que mejore la atención, para que ayude, para que se incremente el fondo humanitario, por ejemplo, ¿no? Porque sobre todo la migración en América del Sur es una migración de sectores populares, digamos. Es una migración como consecuencia del fracaso económico de Alan García, de la destrucción. El apocalipsis de Alan García, del choque económico de Fujimori y la venta de empresas públicas. Más o menos, es la... Oye, qué loco, ¿eh? Entonces, te confieso una cosa, yo no pensaba tocar este tema. No, mi idea era hablar de temas de coyuntura, pero interesantísimo. Estoy haciendo esta cosa. Esa es la segunda cosa que estamos haciendo, ahí hemos conversado en la pensaría. Sí, claro. Estamos parlamentario andino productivo. Después estamos el único parlamentario andino que trabaja y es peruano, señores. Después vamos a presentar una... El otro es rey, no, el rey estaba en la teoría de la conspiración de Yo Miguel y esa cosa, ¿no? Está contra Benetton ahorita. Después estamos trabajando una modificación a la ley de retorno. Que es una... Oye, pero Rafael Rey también va a esta... Sí, todo, va. Ah, sí, estamos trabajando por nada, unificar los sistemas parlamentarios. Porque ha beneficiado muy poca gente a la ley de retorno, ¿no? Que se promulgó bajo el gobierno de Toledo.
al 0.5%, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que modificar, porque realmente el que retorna, los exitosos que he conocido ahora que están en Chile y en Argentina, generalmente no regresan, ¿no? O sea, los que regresan son más o menos los que no tienen mucho dinero. Hay que ver la manera en cómo tú los... Imagino que en muchos casos también buscan que sus familiares más cercanos se vayan con ellos. Ese es un tema que después te lo conversé porque me parece importante. Entonces, queremos modificar la ley de retorno. La otra cosa... Oye, que yo no quiero dedicar todo el programa... No, pero brevemente te la digo. Brevemente. La otra es una modificación, es una propuesta de la ley de trabajo para extranjeros. Ya. Que aquí son bypassados, los obligan a salir, les piden coimas. Y finalmente una cosa que recién estamos pensando, que es el tema de las mujeres en el exterior y también acá, que se casan con extranjeros y que no le pasan alimentos. Y que no se pueden divorciar. Que es una gran demanda que hay, ¿no? Así. Sí, sí, se ha inaugurado hace un par de días en la Cancillería, se ha lanzado, relanzado la mesa intersectorial para las comunidades peruanas, ¿no? Estamos proponiendo un viceministerio de comunidades peruanas, en fin, todas esas cosas estamos trabajando. Aquí te las dejo para no ocupar todo el programa, pero tenemos unas propuestas, poco a poco estamos avanzando en ese sentido, ¿no? Ya, y ahora sí podemos hablar de lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Lo que sea. ¿Qué voy a hacer, pues? Nadine va al Consejo de Ministros, ¿es verdad? ¿No? Bueno, acaba de ser desmentido que no, ¿no? Sí, no, porque Lerner no ha sido tan enfático, no lo he sentido tan categórico. Humala sí dice que no va ni en cuerpo ni en espíritu. Ni en cuerpo ni en espíritu. No va. Creo que no va, ¿no? Claro, tú no sabes, pues tú estás en el Parlamento Andino, tú estás en otras cosas. Sí. Pero ya, estos primeros meses de Humala, ¿cómo has visto tú la cosa? Fíjate, yo creo que es un gobierno que está en una fase, llamaría, de transición, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Que hay una serie de hechos que se están presentando que van a definir el rumbo del proceso y de paso del gobierno, ¿no? La conga es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se resuelva la conga? Te marca un hito, ¿no? En relación a la... Es comunas. Una canción, ¿no? Sí. Conga. Es una vieja canción, además. La conga es una canción de los 50, creo, ¿no? Me imagino, pues, ¿no? Claro. Me suena. Sí, a mí también, yo escucho la conga. Tú la bailabas, hombre. No tanto. Pero eso va a definir el tipo de relación con las comunidades campesinas, el tipo de relación con los impresionistas, el tipo de relación con el medio ambiente, en fin, eso va a definir. O sea, una cosa que a mí me ha llamado la atención es que este gobierno, como era previsible, empezó, ¿no?, día uno y ya no había luna de miel. O sea, ya la prensa le puso la lupaza encima. Pero ahora, con estas últimas declaraciones, yo veo que los principales adversarios de Humala, ¿no es cierto?, muchos empresarios, la CONFIEP, la Sociedad de Minería, algunos voceros que están en el espectro de la derecha, grande Humala, ¿no? Increíble. Sí, yo también veo eso. Se cumplió el vaticinio de Álvaro Vargas Llosa, dicho sea de paso, ¿no? Es un tema que está en debate, en mi opinión, ¿no? O sea, ya le están reventando cohetes. Yo sé. Ahora unas cosas alucinantes. Bueno, no voy a dar nombres. Yo tampoco voy a no dar nombres, pero ahora también... Pues son demasiados. Escuché un dirigente de la CONFIEP lo mismo, digamos, ¿no? Rafael Rey, antes de hablar del lobby gay, ¿no? Le dijo que le parecía muy razonable las declaraciones. Yo creo que son temas que van a marcar definiciones, ¿no? El otro es el asunto de la telefonía, ¿no? La deuda. La deuda, ¿no? ¿Cuánto pagan? ¿Cómo pagan? Y sobre todo el contrato, si se renueva o no se renueva, si se emplea el mercado de telecomunicaciones. Yo creo que hay temas así. Otro tema, por ejemplo, es el asunto de la integración de UNASUR y este asunto de la relación con México, Colombia, Chile, ¿no? Que son temas que van a marcar hitos. Entonces, en función de esos hitos, se va a definir el proceso del gobierno, ¿no? Ya, entonces no hablemos de las bondades y beneficios, porque ya tus adversarios están hablando bien yo de sé, ti, ¿no? Yo sé que están... Como bueno, que está de más ahorita hablar de las bondades del gobierno. Yo lo que la autocrítica, que, ¿tú qué cosas ves en este gobierno que tú has empujado y promovido? Creo que lo que se dice se cumple, ¿no?
Ese es mi punto de vista, ¿no? No, no, pero autocrítico, eso no es autocrítico, pero ah, bueno, ¿qué falencias hay? ¿De qué adolece? Yo creo que yo creo que falta algunas precisar mejor los objetivos, ¿no? O sea, saber hacia dónde quieres caminar. Ese es un buen punto, ¿no? Porque a veces se le ve un poco desnortado. Sí, pero te digo que estos hechos van a marcar el camino. En este caso, casi como el poeta, se hace el camino al andar, digamos, ¿no? O sea, es mi visión del proceso. No es un gobierno que entra con un paquete de medidas. Teóricamente tenía, ¿no? Pero la fue cambiando. Y creo que falta una mayor precisión de a dónde quiero ir. Si quiero irme al cerro, si quiero irme a la playa, si quiero, no sé, irme a la calle, al Girón, no sé, pero eso me parece fundamental, ¿no? Ahora, los principales activos en el ejecutivo de Humala, ¿quiénes son para ti? Bueno, para mí son Salomón Lerner, ¿no? Es el principal activo, ¿no? Es una persona. ¿Nadine? Pero Nadine no es del Ejecutivo, ¿no? Es verdad. Aunque hay estos rumores, pues. Nadie no es del Ejecutivo, o sea, en todo caso. Creo que siente una esquina detrás de la cortina. Y... Creo que Roncayolo también, otro activo, me parece una persona... Pero ha tenido sus derrapadas, sí, yo sé. Sobre todo al inicio. El inicio. Sobre todo contra la prensa. Se ha hecho autocríticas, ¿no? Sí, no, es verdad. Eso lo hemos comentado acá. Creo que es un buen activo. La ministra de la mujer, pese al problema del PRONA. Ya. Creo que es un buen activo la nueva ministra de Inclusión. Creo que va a ya, que Carolina Trivelli. Sí. Hasta donde sé, ya pude escuchar, y ministro del Interior me parece un buen activo. ¿Ah, sí? Sí, un activo bastante sensato. No, eso es ver para creer, ¿ah? ¿Eh? Yo también, pero te digo hasta donde he escuchado, ¿no? Ya. Creo que es un buen activo también. Ahí yo te cito al poeta también, hace ese camino. Ya, pues, ¿dónde está el camino? ¿Qué me está? Enséñame algo. Chejade. La gente acá dice, ¿y Chejade? Chejade, pues. ¿Ese es activo, pasivo o qué? Es un buen pasivo, ¿no? Es un buen pasivo. Tremendo pasivo. Sí, porque además, yo creo que los sectores de derecha... Eso no te habla de que Humala, como político... tiene esta tendencia a seleccionar mal a su gente, a su entorno, porque no es un congresista, no es la Anicama, no es el Comeoro, la Robacable, ¿no? Es su plancha. Bueno, ya le pasó antes con Torrescaro. Torrescaro, sí, claro, eso quiere decir, ¿no? Sí, yo creo que hay un problema ahí de selección de personal, ¿no? O sea... De selección de personal. Así como se diría, ¿no? Y falta un gerente de recursos humanos, ¿verdad? Y que les haga una buena investigación, sí, digamos, sí. ¿No? Que les haga robacable, que me parece espantoso, francamente. Sí. ¿No? Entonces, y son los primeros, ¿ah? Vamos en los primeros meses. Eso te plantea un problema que ahora se está discutiendo de refilón, que es el voto preferencial, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad... Porque esto que ocurre hoy día en Gana Perú ocurre en todos los partidos políticos. En todos los partidos. Son 40 parlamentarios, tengo entendido, implicados en robar cables, comer oro. Ya empiezan los apodos ahorita. Y eso tiene que ver con el financiamiento de las campañas, ¿no? Entonces, tú generalmente jalas a gente que te pueda aportar económicamente. Entonces es un error porque... Volvamos a la lista única, dices tú. Siempre y cuando se cumplan algunas condiciones. Pero crees en eso. Casi creo en eso, ¿no? Porque yo también estoy en esa línea. El voto preferencial ya no... Con todas estas cosas, efectivamente... Pero es que el voto preferencial... No te ayuda a mejorar el Congreso. No te ayuda, pero te da la opción de escoger. En cambio, la lista cerrada... Lista cerrada. No te da ninguna opción. Bueno, pero es... Ya. Pero fortaleces la institucionalidad del partido. El partido se ve obligado a poner a sus mejores cuadros arriba. Siempre y cuando hay elecciones internas... Está bien, pues, pero... Evaluadas por la OMP. Perfecto. Y que el informe de la OMP sea vinculante... ¿Cierto? O sea, es correcto, no es correcto. ¿Te acuerdas de las rifas? ¿Es correcto? Es correcto. Es conforme. Es conforme, ¿no es cierto? Si en la época de la conga. ¿Es conforme o no es conforme? Dos, que el Estado, como sucede en otros países, financie algún tipo de algún modo a los partidos, sobre todo en las campañas, o ya se verá cómo, y que haya una vigilancia muy, muy fuerte y transparencia en los partidos. Y que el voto sea facultativo, ¿no? Además. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Creo que más adelante sí, ahora no. O sea, ¿más adelante cuándo? Cuando... Hace años vengo haciendo campañas personales, aisladas, solitarias, a favor del voto libre. No estoy a favor, no, más adelante. Y siempre escucho eso,
Ahora no, el Perú no está suficientemente maduro. Más adelante. Más adelante, cuando todos estén inscritos en la RENIEC y todo lo demás, eso sí puede ser un voto facultativo. Pero te quiero decir ¿Calculas el año o no? Sí, poco tiempo, ¿no? Yo creo que poco tiempo, ¿no? Pero creo que ¿Lo verán nuestros nietos? No, tú y yo vamos a verlo. Pero lo que te quiero decir es que si tú no. Tú, si supones el voto preferencial, tienes que dar garantías de democracia interna en los partidos. Y no hay, pues. Muy fuerte. No hay. Si no es peor. Totalmente. Que lo que tenemos ahora, ¿no es cierto? Nada más, el Congreso cada vez es peor que el anterior, y peor que el anterior, y ahora, eso tiene que ver con la crisis de los partidos. En Estados Unidos, el 90% de los parlamentarios son reelegidos. Aquí son electos por primera vez. No, pero tú hasta las últimas elecciones hablabas que el partido más organizado del Perú es el APRA. ¿Cuántos congresistas tiene su banca? Ahora, pero fíjate, pues, una bancada, pero... Pero fíjate la regla, ¿no? A más democracia, menos partido, ¿no? O más democracia, menos partido. O de democracia electoral, como quieras calificarla, ¿no? Sí. Y dos. Es que hayan dos o tres partidos. Ya, pero dos. Importantes, el partido que gobierna no presenta candidato presidencial en la siguiente elección. Y se ve reducida a la nada. Bueno, pero en estos momentos tampoco es que tengas, pues, un solo partido importante a la vista. Ya no tienes, pues. Por eso no lo tienes. Tienes que crear partidos, nuevos partidos. Pero yo creo que la cosa es más complicada, ¿no? Porque ya no se van a hacer los partidos que uno tiene en mente, ¿no? Ya está el papel de los medios de comunicación, las redes sociales, fíjate el papel de las redes sociales. Que ahora hay más transparencia en información, la información es más rápida, más directa. O el caso de los indignados en España, o los ocupas en Estados Unidos. Son nuevas formas de protesta y nuevas formas de organización que tienen que impactar de algún modo en un nuevo tipo de partido. ¿No? Acá también tiene esa. Donde tiene que ir hasta Nueva York. Claro. Pero acá hay bastantes destinados. Cajamarca, Paraguay, Puno. Pero en fin. Mira los periódicos de las últimas semanas. Sí. Además, yo creo que se va a aumentar el conflicto social. Ese es mi pálpito también. Entonces, ¿cómo lo enfrenta? ¿Cómo lo soluciona? ¿Cómo lo encara? No sé cómo calificar. Eso también te va a marcar el rumbo del gobierno. O sea, eso. Y hay que ver quiénes aplauden, como dices tú, ¿no? Correcto. Si se aplaude mal la derecha o se aplaude mal la... No va a depender también de la gestión que haga Humala, ¿no? Recién está comenzando. Lo que pasa es que... Otra vez, apelamos al poeta. Se hace camino al andar, ¿no es cierto? Entonces, esa es un poco mi idea, ¿no? O sea, yo espero que Humala, y así espero que sea así, no estoy convencido, cumpla con lo prometido en la campaña electoral, porque me parece que es un tema fundamental. Ya, pero en la campaña tuvo varias fases, porque cumpla qué parte. Que cumpla, mamá. La hoja de ruta. La hoja de ruta, la última. Menos, por lo menos, porque si no la democracia se devalúa, ¿no? Entonces, si no, el Fujimori, en fin, caemos en la García. Porque ayer decía algo así, que ¿cuándo hemos estado en contra de la minería? ¿No? Oye, y durante la campaña tuvo un discurso encendido antiminero, ¿ah? ¿Eh? Y a mí lo que me gusta ayer escuchar de un programa, quien decía... Una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Y en realidad debe ser lo mismo, desde mi punto de vista, ¿no? Porque tú como candidato, como persona política que quieres un cargo, lo que prometes tienes que cumplirlo, ¿no? O sea, me parece que esa es la democracia, porque sí. Es una forma de contrato. Tú votas por mí porque te ofrezco dos carros que te voy a dar, ¿no es cierto? Una 4x4 y un 10x4. No, o te darás cuenta también en la práctica que hay cosas que tú deseabas de esta manera y vas a tener así que adaptarte un poco a la realidad. Pero ¿no? Explícalas. Explica con transparencia, explica correcto, claro. Explícala. Esto que yo dije que quería hacer, no se va a poder hacer yo de me esta acuerdo, manera. Yo me acuerdo cuando viajaba con Pañuelo, ahora que se va a cumplir un aniversario más de su llegar al poder, cuando íbamos a las provincias, él decía, yo les ofrezco esta mano, que es una mano que ayuda. Pero no les ofrecía muchas cosas, ¿no? O sea... Porque él tampoco sentía la necesidad de... Por eso perdió. Sí, pues claro, por eso perdió. Yo les acuerdo esta mano, que es una mano de un amigo que ayuda. Sí. Y realmente, a mí me parece bien, porque finalmente nos estamos acostumbrando a ofrecer muchas cosas que después no cumplimos. Inclusive hacemos lo contrario a lo que prometemos. Y eso afecta a la democracia, y eso afecta a la política, y eso afecta a que la gente no crea en nadie, ¿no es cierto? Uh-huh. Y como dice este inglés, el problema es que no creas en nada. El problema es que cuando no crees en nada puedes creer cualquier cosa. ¿Qué inglés dice eso? Chesterton. Ya, pasamos del poeta a Chesterton. Entonces, tenemos que terminar esta entrevista porque ya hasta aquí hemos llegado. Oye, Beto, yo te agradezco muchísimo no, por tu
gentilez y por tu generosidad de venir. No, a ti por encantado de venir siempre al programa. ¿Ah? Te vamos a tener acá entonces como caserito. Porque tú quieres. Cuando estés por Lima, pues, cuando no estés viajando a tus gestiones. No, ya me quedo, ya me quedo, ya me quedo. ¿Cada cuánto tiempo viajas? Una vez al mes. Una vez al mes. ¿Y siempre son los mismos sitios? Los fines, no, voy a Bogotá. Siempre es a Bogotá. Y ahora voy a aprovechar porque prometí que iba a volver. ¿Ya? Yo fui jefe de campaña exterior en la segunda vuelta de la campaña internacional de Gana Perú. ¿Ya? Que cuando fui a pedir voto por Humala, le prometí que iba a volver. Ya había sido elegido. Y he vuelto. Pues. Y soy el primer parlamentario que habla con peruanos en el exterior. Muchas veces pasa. Y eres el primero que regresa a hablar con peruanos que quieren saber qué cosa ocurre en ese parlamento andino. Bueno, ya. De verdad que si logras que los peruanos que residen en el exterior tengan un representante, por lo menos, yo creo que va a ser una cosa interesante. Eso se va a hacer, sí, no, se va a sacar el próximo año, hay que hacer la reforma constitucional y todo. Buena, Beto, ojalá, porque parece una iniciativa simpática. Ojalá. Suerte. Bueno, Pedro, muchas gracias. Cuídate. Vamos a tener ahora otra entrevista, y acá siempre el problema es no tenemos comerciales, ya Inca Kura no nos auspicia, Cholo Matía tampoco. ¿Ah? Hay un corte. Sí. Ya, auspicia Benetton. Pedro, una foto.